días a todos, chicos y chicas. Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a la casa del fútbol humilde, a la casa del fútbol modesto. Continuamos ya con el Sunderland, pero antes, como os digo siempre, os dejo por aquí mis redes sociales, tanto mi Instagram como mi Twitch, que es donde vamos a empezar a grabar estos vídeos. Este de momento lo estoy grabando ahora rápido, porque como podéis ver, yo creo que se escucha bastante. Estoy bastante malo, por eso no estoy subiendo ahora mismo vídeos. Llevo 3-4 días que estoy con gripe, estoy bastante mal, tengo bastante mala cara. Es el que me acabo de duchar para estar lo mejor posible, pero estoy bastante chungo. Así que va a ser un vídeo cortito. Muchos me estáis pidiendo por Instagram, entonces creo que esto tampoco necesito demasiada edición. Queréis ver la lista de jugadores que voy a fichar para Premier League, que desde ya os digo que no va a haber reglas, no va a ser como ni en Champions, ni en League One, ni en otras series. Ya en el momento en el que subes a Premier League ya tienes bastante más dinero, bastante más capacidad económica, y puedes ir a por jugadores mejores, como es obvio. Evidentemente vamos a tener un límite en cuanto a, sobre todo, salario y traspaso, porque no vamos a poder gastar lo que queramos, pero creo que hay bastantes jugadores que podemos ir a por ellos. Así que vamos a empezar ya este capítulo número 46, si no me equivoco, creo que era, y vamos a ver un poquito pues cuál es esta lista de preseleccionados que he hecho. Así que venga, vamos para allá. Vale, estamos por aquí, como veis, donde lo dejamos el otro día, día 18 de junio, ya se ha terminado la temporada, por aquí empezará la siguiente. Y antes de nada, os voy a enseñar algún que otro jugador, ¿vale? Os voy a enseñar la lista rápidamente. Más o menos serían estos jugadores en los cuales me voy a centrar. En portería tenemos a Lilianet Muric, el portero del Manchester City, también a jugar el Girona. Marcin Bulka, ex del Chelsea, si no me equivoco. Angus Gunn, Peacock Farrell, el buen portero. Jack Butland, Sam Johnston, que el West Bromwich Albion ha descendido de categoría, como ya os comenté en el vídeo anterior. Entonces vamos a entrar en uno de estos. Posiblemente, ¿cuál sería? Yo creo que Muric, por edad y por potencial, creo que puede ser Arjenis Muric. Además, ya veis, es una auténtica bestia, es muy alto y es un, yo creo que es un buen portero. No nos va a salir tampoco demasiado caro y creo que podemos ir a por él. El que menos me convence quizás sea Bulka, porque con 22 años, 69, creo que no es el, ya os digo, no es el que más me convence. También me gusta Peacock Farrell, pero nos piden un poquito más. Sí que verdad que cobran menos que Arjenis Muric, bastante menos de hecho. Pero como nosotros vamos a subir, por eso voy a aprovechar a fichar ahora, porque en el momento en el que subes de categoría ya te van a pedir mucho más dinero por los jugadores, más salario, ¿vale? No traspaso, pero sí salario. Y luego estaría Sam Johnston, que también está bien, pero son 29 añitos. Lateral derecho hemos cogido Josh Baldock. También tenemos por aquí a Nathan Ferguson. Es jovencito, creo que este puede estar bastante bien, Nathan Ferguson, incluso si nos lo cediesen. Pablo Maffeo, el español, también. Ya vamos a ir metiendo jugadores españoles, que muchos de vosotros me lo pedís. Frederic Gilbert, que le conozco bien del Aston Villa, puede estar bien. En los defensas centrales, como veis aquí, Joe Rodon, ya sabéis que lo quería haber fichado en Champions y posiblemente vayamos a por él. También posiblemente vayamos a por Darragh Shea, que es un grandísimo jugador. Terence Kongolo, en caso de que nos falle alguno de estos dos. Esri Konsa, que yo creo que va a pedir mucha pasta por él. Gonzalo Cardoso, que quizá como tercer central pueda venirnos bien. Ya os digo desde ya que vamos a ir largando mucho jugador que no contamos con ellos, la verdad, y que no nos van a dar un salto a Premier League. También Paddy McNair, Rhys Oxford, esto es bueno, ya me comentan un poquito menos. Paddy McNair sí, pero no me lo vende, ¿vale? Lo estoy revisando y la verdad que parece que no quiere negociar el Middlesbrough. Conor Goldson, yo creo que para 29 años ya es mucho dinero. Sí que me hubiese gustado porque tiene liderazgo, pero ya es mucha pasta. Zimmerman también puede estar bien con liderazgo. Chris Mefan, que muchos me dijisteis que reutilizase jugadores del Leeds, de la serie que terminamos del Leeds. Y ojo por aquí, en el lateral izquierdo, porque empiezan las noticias, ¿vale? Lateral izquierdo, ya sabéis que necesitamos sí o sí dos, ¿vale? Porque los que tenemos no responden bien. Y claro, yo estaba mirando, digo, bueno, pues Jim Justin, buen jugador, podríamos pedir la cesión, aunque yo creo que no nos lo ceden. Joe Bryan, que sabéis que me encanta, aunque lo hemos tenido ya en el Leeds, tampoco saldría demasiado caro. Brandon Williams, podría estar en una cesión, pero cobra bastante. Chima Okorogi, es un buen jugador, 4 millones más o menos, 5. Aaron Creswell también estaría bien, pero para que es mayorcito. Sam Byram puede estar bien también, 3 millones y pico, 4 millones, más o menos como Okorogi, con 28 años. Pero claro, es que luego me fijo aquí que tengo a Seth Kolasinac para ficharlo directamente a coste 0, 28 años y con liderazgo. Y a Ben Osborne, que también puede jugar de lateral izquierdo y que también nos puede venir muy bien. Podemos negociar por los dos. Y es que sinceramente creo que directamente estos dos los van a traer libres, sí o sí. Y así tenemos ya reforzada esa banda izquierda. Creo que son jugadores que tienen un buen perfil, tienen un...
pueden estar perfectamente en Premier League, cualquiera de los dos, así que vamos a ir a por ellos. Ya veis, Jordan Henderson, le tengo aquí puesto simplemente para intentar ficharle seguramente la temporada que viene, ahora mismo es inviable. Oliver Skip, jugón, lo que van a querer, no van a pedir mucha pasta, ya veis, 24 millones. Jarrod Bowen, Conor Gallagher, que me encanta también, en todo caso sería una cesión, aunque tampoco lo tengo muy claro. Philip Billing, sí que podemos ir a por él, a ver cuánto dinero nos dan por ascender, pero creo que es una buena opción, 26 añitos, 78, creo que está bien. Ruben Neves me gusta mucho, pero ahora mismo no puede ser. John Landstram, buen jugador, 28 añitos, puede estar bien, ahora mismo ya es jugador de los Rangers. Yves Bissouma, muy buen jugador, pero son 30 millones aquí, podríamos ir a por él, pero la verdad que creo que vamos a empezar por un poquito más abajo, creo que el equipo que tenemos, algunos de ellos todavía pueden competir en Premier League, así que de momento Yves Bissouma se va a mantener un poquito en stand-by. Steven Alzate, para todos mis seguidores que sois colombianos, que muchos me decís que ficha algún colombiano, creo que sería el más realista de todos, ¿vale? Creo que por aquí tengo, aquí está, efectivamente, a Córdoba, que bueno, en este caso es mexicano, pero Steven Alzate creo que puede estar bien, podría estar bien, si no os piden demasiado, es que ya entre 8.500 y 11.800, a ver, el baremo de precio cambia muchísimo, ¿vale? Víctor Ferreira, este seguramente vayamos a por él, el ya apodado Vitinha, creo que es un muy buen jugador, 71 de valoración general, 22 años, creo que para darle profundidad puede estar muy bien. Everest, no vamos a poder ir a por él por el, lo que vale, pero me encantaría, de hecho en FIFA 22 si está escaneado va a ser el primer jugador que fiche, aunque juguemos en segunda división, es que me da igual. Greedy Diangana sí que es muy buena opción, a ver por cuánto nos lo venden. Todd Cantwell, que también negociamos con él cuando estábamos en Championship, también puede ser buena opción. Morgan Gibbs-White, más de lo mismo, además lo tuvimos en el Leeds, sabemos que es un grandísimo, grandísimo jugador y creo que podemos ir a por él. Kieran Duel, Taylor Richards, bueno, todos estos ya los conocéis. Harry Wilson, que sí o sí tenemos que ir a ficharlo ya, yo creo que es el momento en el que tenemos que fichar al bueno de Harry Wilson. Tom Kearney, que cobra muchísimo, muchísimo, además el Fulham se mantiene, como yo os dije, en Premier League, por lo que cuesta el jugador podríamos traerle, pero cobra demasiado. Mateus Pereira es mucha pasta. Rhys Nelson, que este sí que puede ser muy buena opción si lo sacamos a un buen precio, porque tiene buen potencial, tiene 22 añitos, lo que vale que cobra bastante, eso sí, si le bajamos el sueldo. Por aquí Rafa Camacho sería una cesión en todo caso, porque ya veis, 19 millones tampoco lo voy a pagar. Marcus Edwards también se nos va de presupuesto. Harvey Elliott, pues más de lo mismo, 26, 30 millones. Al final tampoco sé cuánto van a dar, pero van a ser en torno a los 70 millones estaremos. Tampoco vamos a gastar 30 millones y 30 millones en dos jugadores cuando no, realmente no es la posición que nos hace falta. Zairis Dolan puede estar bien también. Albion Ayeti, que este igual sí que vamos a por él, porque creo que puede estar bastante bien, 25 años, 75. Adam Armstrong, sí me gastaría la pasta en Adam Armstrong, pero claro, 25, 35 millones, es mucho dinero. Chuba Akpom puede estar bien también. Aquí Danny Ings, que os lo pongo para que veáis que en el juego Danny Ings ha fichado por el Aston Villa, increíble. Daryl Dike, que, o Dal Dike, como mucha gente dice, no sé cómo es, si es Dike o Dike, pero bueno, el ex del Barnsley, que creo que para lo que es ahora mismo, creo que tampoco no vamos a ir a por él, la verdad. Josh Maya, que es que son 17, entre 17 y 25 millones, se me queda un poco largo para lo que es Josh Maya. Keleki Iheanacho, que puede estar muy bien, ¿eh? Ese sí que puede estar muy bien porque con vale 12 millones, quizá incluso hasta por 10 podemos sacarlo, tiene 25 años y creo que es un buen jugón. Divo Corigi, Calum Robinson, que lo habéis visto, Carlan Grant, que lo habéis visto, también van a pedir pasta. Rafa Mir, que queda libre pero no lo voy a fichar. Oli McBurney, que ya sabéis que es un jugador que a mí me gusta mucho y que podríamos ir a por él, sinceramente, aunque con la cláusula de rescisión que tiene, igual nos esperamos y en algún momento pagamos la cláusula. Wesley, que podríamos pedir una cesión porque vemos que se ha ido cedido al Nîmes, o sea que podría ser una cesión, ¿por qué no? Podría ser una cesión de Wesley. Aleksandar Mitrovic, que puede estar bien, el serbio, aquí en el juego ex del Fulham, que yo creo que no está muy acorde las prestaciones, salvo la agresividad, que esa creo que tiene hasta poco, con 89, pero aceleración 59, a ver, es un jugador rapidísimo, pero creo que tampoco es un jugador tan lento, pero bueno. Luego se cuenta que está bastante equilibrado, potencia de tiro, tiro lejano, tiene finalización, creo que puede estar bien. Aleksandar Mitrovic tampoco nos va a salir excesivamente caro. Tai Chong, en todo caso sería para una cesión, yo creo que ficharlo, en realidad las estadísticas ya veis, es muy rápido, pero tampoco tiene nada fuera de lo normal. Dan Juma ya lo conocéis, aunque me piden mucha pasta por él. Pedro Neto va a ser como 40 millones, aunque me guste mucho. Ryan Kent son 20 millones, o sea, ya ha cambiado. Fijaos que le ofrecí 12 millones.
y me lo aceptaron, en Championship, y ahora nos piden 19 y 20 millones, ¿vale? Y el último sería Brennan Johnson, que también puede estar bien, pero bueno, creo que no vamos a poner ya el lío, vamos a ir fichando jugadores que estén libres. Necesitamos sí o sí delantero, como sea, necesitamos un mediocentro que sea bueno y necesitamos, bueno, pues la parcela defensiva también necesitamos materia prima. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a por esos jugadores libres antes de que acabe la temporada para ir a para ver cuánto nos piden. Vale, señores, he hecho un parón para revisar algún jugador que pueda quedar libre. Evidentemente no todos, porque va a haber muchísimos, creo que los más interesantes. El primero de ellos es Mario Balotelli, que me deja negociar con él, aunque parece que va a pedir bastante pasta, aún estando en el Monza, que es la segunda división de Italia. También estaría Fusato, que podría estar bien. Diego González, buen jugador Diego González, ¿eh? Yo creo que, oye, pues puede ser un español que vaya a quedar libre de cara a Premier League, puede estar bien. Escamilla, mexicano. Rui Patricio, que este sí que directamente casi que lo vamos a desechar porque cobra un montón. El Neni también queda libre. Y hasta aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver Balotelli. Vamos a contactar con el loco de Balotelli, a ver si quiere venir, oye, un delantero más. No estaría nada mal, su valor son 8 millones, o sea que de momento bastante bien. Así que venga, vamos a contactar para ficharlo. Vamos a ver cuánto quiere cobrar, ¿vale? Porque de verdad, aquí sí que hay que tener mucho cuidado con lo que cobra. Sí que verá que vamos a sacar mucho dinero y vamos a tener, vamos a poder balancearlo de cara al presupuesto. Pues nos traemos jugadores que sean libres o lo que sea. Vamos a ofrecerle, vamos a ver, están 25, le vamos a ofrecer 19. Vamos a ver qué dice, vamos a meter, yo qué sé, pues 200.000, que tenemos dinero ahora. Señores, tenemos a Super Mario, Balotelli. Pues oye, el primera negociación, bastante bien, no nos vamos a quejar, ¿eh? Las cosas como son. Vamos a ir ahora a por los laterales, ¿vale? En este caso, como ya os he dicho, vamos a ir a por Kolasinac, a ver si le puedo bajar un poco lo que nos pide. Yo creo que va a pedir entre 28, 25 más o menos va a cobrar. Vamos a Night Cláusula. Bueno, 31, vale. Tampoco es una cosa espectacular. Vamos a ver qué le podemos poner. Vamos a ponerle 32. Venga, 32 y 400.000. Tenemos a Seth Kolasinac, el loco de Kolasinac, que los que no le conozcáis, es una persona que se enfrentó a unos encapuchados que querían robar a Mesut Özil y salió él, los otros con cuchillo, y él salió a defenderlo. Un auténtico loco, el bueno de Seth Kolasinac. Y bueno, de momento lateral izquierdo, nos quedaría ahora el bueno de, ¿dónde está? Por aquí. Aquí, al bueno de Venos, porque también puede jugar de medio centro, o sea que bastante bien, 27 años, 76 de media. Así que venga, último fichaje que vamos a hacer, vamos a ver cuánto nos piden por Venos. Yo creo que también van a estar en torno a los 20.000 de salario, más o menos. Ya subimos y ya hay que estar pensando un poquito en el salario que vamos a utilizar, ¿eh? Cuidado, vale, no quiere bajarse tanto. Vamos a poner, yo qué sé, 17, venga, 220, 17. Pues ya está, tenemos otro lateral más, ya el lateral izquierdo lo tenemos completito, perfecto. Así que Venosborn por aquí. Y ya vamos del fichaje. Super Mario Balotelli. Tenemos por aquí también a Venosborn. Kolasinac. Bueno, y nos faltaría todavía, que lo tenemos que tener por aquí. A ver dónde está. Bueno, Troy Parrott, que viene como delantero, ¿vale? Eso no se nos olvida. Y también, ¿dónde está? Aquí, Conor Roberts, que también viene para el lateral derecho, para ser suplente o ser titular. Depende del bueno de Dwayne Sterling, ¿vale? Y luego ya, pues bueno, tendríamos que reforzar la defensa, como ya digo. Tenemos que ir a por Dara O'Shea, seguramente vamos a ir a por él. Para que son 8 millones, ¿eh? Son 8 millones Joe Rudon. Vamos a negociar con él, porque si me traigo a Joe Rudon, muy buen fichaje. A ver, vamos a ofrecerle 5.900, ¿vale? Que ya es un millón menos de lo que vale. Y vamos a modificar la cláusula por reventa. Vamos a poner un 10. Un 12. Señores, pues esto hay que aceptarlo, ¿eh? Aceptamos, perfecto por aquí, y vamos a negociar la compra, porque este sí que nos tiene que venir ya, ahora que cobra mucho. Si baja de categoría, se baja un poco el sueldo y podemos ir a por él, porque si no va a ser inviable. Venga, 27. 27 está bien, es lo que cobra André Gray. 27.000, señores, ¿eh? Nos llevamos 27.000 y por casi 2 millones menos de... No, perdón, un millón menos de su... De lo que cuesta, o sea, nos llevamos joyón. Que de momento, a ver, tampoco lo vamos a calentar. De momento vamos a dejarlo así. Y nosotros ya vamos a ir fichándolos poco a poco, porque si no, al final acabamos fichando y no hacemos nada. Así que venga, vale, pues venga, vamos a negociar por Harry Wilson. Ya veis que cobra una barbaridad, es que es una auténtica pasada lo que cobra. O sea, es que si subo a Premier League y le tengo que pagar el salario, es que no puedo, de verdad, no puedo ir a por él entonces. 17.700, cuidado,
aceptamos. Aceptamos 17.700, puede estar bien. 17.700 es una buena cantidad. Jugador que cuesta 25 millones, cuidado. Venga, pues vamos a negociar a ver cuánto nos piden por Morgan Gibbs-White. Y en función de ello, pues decidimos a ver cuál de los dos fichamos. Ya, por cierto, Morgan Gibbs-White que ha fichado por el Sheffield United, así que puede estar bien, ha fichado cedido, ¿eh? Eso sí. Bueno, está bajando muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo. El salario, o sea, este, si es que si no va a salir así, igual vaya por Morgan Gibbs-White, ¿eh? Vale, pues 8 millones y medio y 16% de cláusula por reventa. Muy buena opción, ¿eh? Muy buena opción. Sí, es verdad que cobra muchísimo, eso sí es verdad. Pero Morgan Gibbs-White aquí sí que nos puede dar mucho, mucho, con 22 años que tiene, ¿eh? Vamos a ver cuánto quiere Harry Wilson. 17 millones está muy bien, ¿vale? Pero vamos a ver, porque lo importante es el salario. 40, es que no, es que es muchísimo dinero, ¿eh? Nada, 50.000 no podemos pagarlo. No lo vamos a pagar, así que nada, finalizamos negociaciones. Son 17 millones lo que hay que pagar por él. Ahora mismo inviable, posiblemente vaya a ficharle, seguramente, incluso para que juegue en la banda, ¿eh? O sea, posiblemente sea el fichaje de banda, pero vamos a ir a por Morgan Gibbs-White, que ese sí que nos está esperando por aquí. Vamos a ver también cuánto pide, pero son 8 millones, cuidado, ¿eh? Porque tampoco es que cobre poquito, así que venga, vamos a negociar. Es que claro, puede ser clave, ¿eh? Puede ser clave Morgan Gibbs-White ahora mismo, pero... Uf. Quizá esperamos y miramos a ver si hay algún agente libre. Sí, vamos a esperar un poco. Y vamos a ver si hay alguna gente libre y a lo largo de la temporada si no la fichamos, porque tampoco le está bajando demasiado el sueldo. Así que creo que es lo más lógico. Así que venga, vamos a continuar. Veremos los primeros jugadores en llegar, ya las primeras negociaciones, etc. Vamos ya al final de la temporada. Vamos a ver pues cómo quedan las cosas, qué jugadores quedan libres, etc. Vale, lo dicen por aquí, a ver si no me quedo sin voz. Estimado Rob, hemos llegado al final de temporada y no podríamos estar más satisfechos con tu rendimiento hasta ahora. Tanto los jugadores como el personal te tienen como punto de referencia y tú has hecho un trabajo excelente al cumplir la visión del club, ya sea dentro o fuera del campo. Nos gustaría mucho que te quedaras en el club durante la próxima temporada. Atentamente, la junta directiva. Así que, por supuesto, nos vamos a quedar, cómo no. ¿Subimos al equipo a Premier y nos vamos a ir? Pues no. Nos vamos a quedar aquí, vamos a hacer un equipo, como estáis viendo, bastante competitivo. Creo que nos faltan 3-4 piezas más por fichar, incluso podría ser 5. Veremos a ver qué jugadores quedan libres. Pero esto ya es otra liga, o sea, esto ya no podemos andar con recortes salariales ni nada. Aquí tenemos que ir a lo que tenemos que ir. Vale, pues llegamos al momento en el que nos dicen que nos invitan a varios torneos. Ahora nos quiere invitar todo el mundo. Vale, en este caso sería un inglés, que sería el Blackburn. Y aquí, pues bueno, yo creo que vamos a coger este, ¿no? El de España, pues bueno, al final tienes el Watford, tienes equipos españoles, franceses. Así que venga, vamos a coger este, que tampoco es el que más dinero nos da. Nos da 500.000 menos, no pasa nada. Por aquí nos van llegando jugadores precontratados. Mars, que se va cedido. Bach, que se va cedido al Norwich. Mars se iba al Braga. Martin, que se ha ido cedido al St. Johnstone. Y luego por aquí, bueno, pues Conor Roberts. Aquí es Troy Parrott, Balotelli, Kolasinac y Ben Osborne. Ah, y Joe Rodon, efectivamente. Vamos a llegar ya al partido contra el Huesca. Le tenemos por aquí. Sería el primer partido que vamos a jugar. Bueno, primero y único partido que vamos a jugar en este vídeo. Y a los demás lo dejaríamos para el siguiente. Ya os digo, tengo la voz fastidiada. Y quería enseñaros pues unos primeros fichajes para que, oye, que me estéis preguntando todo el rato que cuándo vuelve la serie. Pues nada, un capitulillo corto y lo tendríamos. Vale, pues vamos a ver por aquí las expectativas, que eso sí que no lo hemos visto. Los objetivos, ¿vale? Vamos a ver, el desarrollo juvenil, ficha al menos 3 jugadores con menos de 20 años que tengan potencial más alto que la evaluación media de los jugadores. Esto nos lo piden muchas veces, ¿vale? Puede ser una buena... Yo creo que sí, yo creo que esto lo podemos cumplir. Ficha un jugador de la cantera asignado a la posición de centrocampistas, ¿vale? Difusión de la marca, ficha un jugador con papel importante o crucial en el equipo para reforzar su plantilla, ¿vale? Consigue 5 partidos sin perder, fuera de casa. Por aquí, evitar el descenso, que llevemos 16avos en la FA Cup. Y a largo plazo, en 2 temporadas, la Premier acaba a mitad de la tabla, ¿vale? Yo creo que puede estar bien. Y finanzas, ficha a los jugadores clave y consigue un beneficio de 31 millones y medio de libras. Vamos a montar a red de ojeadores, no le vamos a cambiar, es el que nos ha ido bien. Así que este la vamos a seguir poniendo. 3 meses, efectivamente, como siempre, si nos llega algo bueno, genial, si no, pues nada. Nos dan 62 millones de... ¡Buah, increíble! 62 millones, casi 63 millones de libras, en los cuales podemos gastar 52, ayer nos ha limado 10 millones, así que bastante bien. Y ahora sí que sí, toca jugar contra el Huesca. Bueno, pues la primera de las alineaciones va a ser la siguiente: Brook en portería, porque Travers está ahora mismo en la selección. Estaría también Fry, estaría Rodon, que ya entra directamente como titular. Dwayne Sterling, banda derecha, y no cambia nada. Kolasinac, que ya sí que sí va a estar en esa banda izquierda, por lo menos de momento.
Williams en el medio de cierre de 5, Smith de medio centro defensivo, Woodburn de media punta, Harry una banda, Luis Potter que lo hizo muy bien en la otra. Y arriba vamos a empezar con Balotelli, vamos a ver si Super Mario, pues oye, nos hace pensar en que no tenemos que fichar otro delantero. En caso de que el Super Mario no valga o no juegue de la mejor forma, pues yo creo que tendríamos que ir a mirar algo tipo, pues, o Alvian Ejiety, que me encaja, o, bueno, pues no sé, algo Oli McBurney, algo así. Ahí tenemos a Super Mario Balotelli, y arranca ya este primer partido de pretemporada contra el Huesca, contra el equipo español, el equipo de Aragón. Y bueno, pues venga, vamos a ver si conseguimos sacar aquí un buen resultado. De momento casi le complica la vida ahí a bueno de Joe Rodon. Pero tampoco vamos a hacer, no vamos a fichar jugadores escandalosos, ¿eh? Ha sido falta, ¿no? Buah, madre mía. Pues arranca bien, en minuto 7 y casi nos metemos en propia. Y ya os digo, no vamos a hacer tampoco grandísimos gastos. Creo que el máximo que vamos a hacer es el de Wilson, que van a ser 17 millones, como ya habéis visto. Pero no vamos a hacer grandes gastos ni en presupuesto, ni sobre todo en salario, ¿eh? Y tenemos que dar salida a muchos jugadores, pues como por ejemplo Bennett hay que darle salida, André Gray hay que darle salida, ya tenemos bastantes jugadores. Y para librar un poco de salario. Y ya os digo, en caso de que no funcione, pues al final hemos pagado su salario. Y si lo largamos, pues ese salario va a volver a nosotros, o sea que no hemos gastado dinero en él. Así que yo creo que es un buen fichaje, le vamos a ir probando. Pero vamos, en teoría, si nada cambia, el que va a ser titular va a ser entre Delap, penalti. Los titulares, como ya os digo, va a ser entre Delap y Troy Parr, casi seguro. Salvo que traigamos algún jugador top de la delantera, que ya entrarían en rotación alguno de los otros dos. Pero en principio van a ser esos dos. Así que, de momento, para esa transición, creo que puede estar bien el bueno de Balotelli. El bueno de Woodburn va a seguir tirando los penaltis, ¿vale? Primer gol en la Premier. Perdón por no chillar, estoy fatal de la garganta. Pero el primer gol en la era Premier, ahí le vemos el número 23, Ben Woodburn, que de momento queda el número 10 libre. Y quién sabe si finalmente se lo vamos a dar a Ben Woodburn, porque yo creo que se lo puede llegar a merecer. Veremos a ver quién fichamos y a partir de ahí decidimos si le dejamos el 23 o le ponemos el 10. Y Brook, que la lanza lejos, a los pies de nuestro Cantwell particular. A Harley, el canterano, veremos a ver si no se lo quiere llevar nadie. Porque le renové. Eso sí que no lo he dicho. Porque a ver, Balotelli. Bueno, pues Super Mario, primer gol de Super Mario. Sería buenísimo que se pudiera hacer el Wild With Me. Pero Super Mario que marca su primer gol, ese 45, con la camiseta del Sunderland. Lo que os digo, Harley no sé cuánto tiempo durará en el club. Porque le renové antes de terminar la temporada. Bueno, antes de los últimos partidos. Cobraba 700 o algo así, le ofrecí, no sé, 2.000 o 3.000, me lo aceptaron. Y fueron, nada, 4 o 5 días después, nos dijo que bueno, que quería subir el salario y ya no lo puedo negociar. Ya no me deja negociar porque, claro, ya negocié un contrato. Así que igual nos pide salir, veremos a ver, porque eso sí que puede ser un problema, como fue en su día el de Charles Harris. Pero más, de momento, vamos a esperar un poco porque si no me voy a quedar sin voz. Vamos a ver Balotelli. Bueno, buen tiro de Balotelli. De momento vamos a quitar a Matt Smith, vamos a meter a... No, pues a Ben Osborne, que puede jugar aquí. Bueno, menos 2 nos lo ponen, pero bueno, yo creo que sí le podemos poner. Y Roberts, menos 1, ¿veis? Pues aquí esto ya me complica un poco la vida, ¿vale? Vamos a meter a Parrot, adelante. Y vamos a meter a, yo creo que a Bolton. Vamos a quitar a Hartley. Y vamos a quitar a Young. Vamos a quitar a Fry, vamos a poner a Young, ¿vale? De momento vamos a ponerlo así. Ahí vemos a Parrot, le hemos puesto el 9, ¿eh? Fíjate que de momento, a ver, en estos partidos de pretemporada va a llevar el 9. Veremos a ver si luego se lo cambiamos o le dejamos el 9. Hay muchos números disponibles. Qué bien nos lo está haciendo, qué bien nos está dando todo. Luis Potter, ay, pues no, tenías que haber pegado con la derecha, Luis. Así que este sí que lo vamos a terminar. Marquemos, como ya digo, los goles que marquemos. Vamos a ver Parrot. Bueno, pues ahí estaba Parrot. Uf, cuidado, uy, vaya gol, cuidado porque estábamos confiando y diciendo que aunque ganemos 5-0, pero bueno, de momento seguimos ganando, pero nos ha marcado gol. ¡Qué buena! A ver, Woodburn, que no se cansa de marcar este hombre, no se cansa de marcar el bueno de Ben Woodburn, minuto 77. Es que el medio centro ofensivo, aunque no, es verdad que Ben Woodburn tampoco tiene una media espectacular, pero es que me parece muy injusto quitarle el puesto a Ben Woodburn, porque no tenga media o porque no tenga quizá un potencial tan alto. Me parece muy injusto porque ha sido el mejor el año pasado, pero con mucha diferencia. Nos ha salvado la temporada, nos ha hecho ascender prácticamente, así que me parecería muy injusto. Vamos a ver Parrot, por aquí Parrot.
vamos a dar entrada a Haynes y vamos a dar entrada a Delap. Por aquí, aunque sea en banda, no pasa nada. Venga, buen balón ahora para ti, Parrot. Se va a quedar solo Parrot. Se va a quedar solo Parrot. Madre mía, le da el muñeco Parrot, tío. No me fastidies. Que estoy diciendo que vas a ser el titular y me has tirado a dar al muñeco ahí. A ver, por aquí. Bueno, pues tira esa que es más difícil. La chuta mucho mejor que la que tenía bastante más fácil a priori. Uy, qué bien para Woodward. Ese sí que no va a fallar. Este va a meter 3, ¿eh? Madre mía, Woodward. Madre mía, ponemos el 4-1. Hat-trick de Ben Woodward, señores. Increíble, increíble de Ben Woodward. O sea, es que este pavo está enchufadísimo. Estamos jugando ya contra el Huesca, contra un equipo en primera división. Increíble, pero cierto. Pues nada, termina el partido. Ya os digo, 4-1. Buen resultado. Ahí vemos al bueno de Woodward, haciendo de las suyas. Se lleva el baloncito, 3 intentos, 3 goles, o sea, más efectividad no puede tener este chico. Así que nada, continuamos, le dan un 10, evidentemente. Empata el Watford, gana el Girona y empata el Rayo Vallecano con el, creo que era el Crotón, me parece que era. Así que bueno, vamos primeros, el Girona va segundo, el Metz y el Huesca con 0 puntos van tercero y cuarto respectivamente. Bueno señores, pues hasta aquí el vídeo de hoy, creo que ha estado bastante bien, las incorporaciones han sido realistas. Son los primeros fichajes, ya que tantos queríais ver, bueno pues cuál era la lista, qué fichajes iba a hacer. Todavía queda mucho por hacer y alguna que otra pieza por traer, sobre todo en portería, en el medio campo también hay que completar un poco más. Veremos a ver las bandas, veremos a ver la delantera. Así que bueno, lo que os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, es muy importante que le dejéis un me gusta, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita. A vosotros no os cuesta nada y a mí me vale de mucho. Somos ya 900, estamos a 100 de esos 1000 suscriptores, a esa meta que teníamos en un principio. Creo que lo vamos a conseguir, ojalá que sea así. Yo creo que ya con los directos de Twitch pues vamos a empezar a tener más gente, porque puedo subir contenido más a menudo, aunque menos editado. Y bueno, pues yo ya no me enrollo más porque me voy a dejar la garganta, ya estoy fatal. Lo que os digo, siguiente vídeo posiblemente sea sábado o domingo de esta semana. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta la vista.